El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado sorprendido ante las declaraciones del presidente del Comité de Limasa, Manuel Belmonte, acerca de que hay partidos políticos que han colocado a determinadas personas en esta empresa mixta de limpieza. Por ello, le ha urgido a que sea más preciso, presente documentos o dé datos concretos y no deje el tema genérico porque no responde a la realidad, al menos en lo que respecta al equipo de gobierno del Partido Popular. De la Torre ha subrayado que no es bueno contar algo que no es real y si hay alguna realidad en este sentido, debe hacerse con una precisión clara. Ha reconocido que los informes con los que se cuentan dan la impresión de que puede ser más eficaz, con menos dolor de cabeza para los que gobiernen en el ayuntamiento, que el servicio sea externalizado. Sin embargo, ha reiterado que no descarta ni esa opción ni tampoco la municipal.